Y le damos la bienvenida a Fito Carranza, primeramente, que ya estuviste con nosotros, Fito, así que bienvenido una vez más. Muy buenos días, gente, ¿cómo les va a todos los televidentes? Bueno, hoy es un día un tanto especial. ¿Y por qué esto? Justamente tenemos un invitado y que me hubiese gustado tenerlo en otras circunstancias. En algún momento hemos hablado de lo que significan estas cuestiones, estos daños colaterales que quedan de todas las acciones que ocurren en la ciudad. En este caso, bueno, le toca a la familia policial. Pero no es propiamente el hecho en la familia policial. Esto le pasa a todo el mundo. En distintas partes laborales ocurren situaciones que son, la verdad que más que molestas, serían dañinas. Uno tiene que hacer una reflexión de estas cosas y creo que quienes nos tienen que estar de alguna manera dando soluciones, teniendo la consideración de un trabajador, deben ser responsables. Tienen que ser más responsables. Las cosas que están mal hay que tratar de resolverlas y las que están bien tratar de mejorarlas un poco más. Cuando la gente tiene problemas, ya es una complicación muy grande porque uno el problema ya lo tiene. Y cuando te agregan más, ante la impotencia y las circunstancias que se te presentan en la vida, se hace muy difícil. Yo sé que todo esto que le estoy diciendo suena como un tanto abstracto. Ya lo van a entender dentro de minutitos, nada más que tenemos la posibilidad. Van a conocer a nuestro invitado. Su historia de vida, lo que le está sucediendo, no es nada menor. Mucha atención, porque en este caso justamente es de la familia policial. Así que todo esto tiene una presentación. Por supuesto, quienes nos acompañan tradicionalmente, y agradezco muchísimo a la gente que confía en este bloque judicial, al sindicato, en este caso creo que ya lo tenemos, ATSA, en Pringles 84, los trabajadores de la salud. Muchísimas gracias por estar auspiciando este bloque, y también a una casa que ya es... ¿qué podemos explicar? Rebotar o Repuestos, aquí en la calle Maipú 17, que es una marca registrada ya aquí en nuestra ciudad. Frente a la Plaza San Martín. Exactamente. Vos decís Rebotar y ya, bueno. Y ya está. Frente simple, a la Plaza San Martín. Es tan simple como eso. Vamos a ir dando paso a quien está con nosotros en el día de hoy, la señora Ana Rosales. Ustedes se dirán, Ana Rosales. No le suena, tal vez, o sí. A la familia policial seguramente que sí. Es la señora justamente de quien es el inspector Ángel López, quien sufrió el 19 de abril un hecho que le podría haber ocurrido a cualquiera de la familia policial. En un entrecruce, tratando de detener a una persona que se daba la fuga, se trenzan en lucha, cae, se golpea la cabeza. Pero ¿para qué te voy a seguir explicando si quien lo va a explicar mejor y de lo que se está padeciendo es justamente Ana? Muchísimas gracias por haberme elegido, y mejor dicho, la Casa de Horizonte, que nos ofrece permanentemente este lugar para que uno pueda comentar estas cuestiones colaterales que ya pasan realmente de un color... de blanco a negro, se podría decir. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Fito. No, y que la verdad que les agradezco a ustedes por abrirme las puertas, por escucharme y por hacer público todo esto que estamos padeciendo, no solamente yo con mi familia, sino en sí toda la policía en general. Porque esto no nos pasó solamente a nosotros. Le ha pasado a otros casos y va a seguir pasando si no hacemos algo para que esto cambie. Yo los quiero... te quiero pedir, Ana, antes de darte la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros, que cuentes y pongas en situación a la gente que no conoce el caso, primeramente. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuándo fue? ¿Y qué es lo que pasó? Para Fito recién daba un puntapié de lo que fue ese caso, pero para que la gente que está del otro lado pueda conocer y que se ponga en tema de lo que vamos a hablar ahora con vos. Bien. Bueno, mi marido es el inspector Miguel Ángel López, que trabaja en la comisaría 31, sí, que sería la que corresponde al barrio Jardín del Sur. Sí. Él entraba en guardia el día 18 de abril, que fue jueves, a las 20 horas hasta las 08 de la mañana. Bien, del viernes. Del viernes. Del viernes 19. Del viernes 19. Él aproximadamente a la 1 y algo, 1:20 más o menos, 1:30,
Por un llamado que se hace a la comisaría directamente, no se llamó al centro, esto lo quiero aclarar porque después hay otras versiones. Se llama directamente a la comisaría por un grupo que estaba haciendo disturbios. Recurre él en un móvil del comando acompañado por un auxiliar, que en este caso era el auxiliar Díaz. Y bueno, estaban entre idas y venidas, empiezan las agresiones. Él decide llevar a una de las personas hacia la comisaría para hacer la averiguación de antecedentes. Y bueno, en el momento que él lo va a ingresar al patrullero, se tornan en lucha. Hubo un forcejeo, esta persona lo traba de alguna manera, que lo hace caer a él, y se cae este chico con mi marido, y cuando cae golpea la cabeza contra el cordón. Él se levanta en ese momento, vuelve a la comisaría. Yo lo que estoy contando es por boca de otras personas, porque él no se acuerda absolutamente nada. Él vuelve a la comisaría quejándose de mucho dolor de cabeza. Sí. Y se va hasta la comisaría, hasta el hospital del Jardín del Sur. De ahí se descompone, empieza con convulsiones y es trasladado al hospital de la Villa. Nosotros nos encontramos en el hospital de la Villa, a mí me avisan a las 2:30 en casa de que él había tenido un accidente, que esto se había es golpeado la cabeza. Del viernes. Sí. Que a vos te avisan a las 2:30 de la mañana, sí, que había tenido un accidente y se había lastimado la cabeza. Yo recurro al hospital de la Villa, en cuanto yo estoy llegando, entra la ambulancia. Lo bajan a él en un estado que sinceramente no es difícil describir, duro de recordar, porque él estaba totalmente inconsciente. Tratábamos de que no se durmiera, sus ojos iban para cualquier otro lado, él ya no conocía absolutamente a nadie. Estuvimos 20 minutos, 25, esperando que el médico que estaba de guardia se levantara. Mi marido fue uniformado. Escuchen bien, escuchen bien. Cayó uniformado, se les avisa de que va... Para, porque no, lo que dice Fito es importante. Vos lo que me estás diciendo que tuvieron entró que esperar... absolutamente grave. Entró grave, la baja de la ambulancia, y tuvieron que esperar hasta que el médico de guardia como se levantara, pues estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Estaba en su domicilio o estaba no, ahí en no, el hospital? No, estaban en el hospital, ellos hacen guardias dentro del pero hospital. Pero 25 minutos para que se levante. Sí. Sí, fueron más o menos presionados. Bueno, ¿por qué digo escuchen bien? Porque justamente ella estaba allí, claro, en el lugar. Ya ahí no es un relato de tercero, sino... No. Cuando él llega, cuando yo llego, recién estaban abriendo la ambulancia para bajarlo a él, que lo bajan en una silla de ruedas. O sea, vos te llaman que iba a ser trasladado al hospital. Sí, que iba en camino al hospital, yo agarré mi auto y me fui prácticamente, en cuestiones de minutos estaba en el hospital de la Villa. Cuando yo llego, recién lo estaban por bajar a él, de la ambulancia del Jardín del Sur. Estuvimos, te digo, 20, 25 minutos sosteniéndole la cara para que no la bajara, lo hablaba, que no se durmiera, por cuestiones, bueno, de que uno, por ahí, en mi caso y en el caso de él, nos gusta instruirnos mucho, hemos hecho curso de primeros auxilios y sabemos bien los pasos a seguir en el caso de los golpes de cabeza. Te digo, 20, 25 minutos para que se levantara el médico que estaba de guardia y nos atendiera. Cuando se le había avisado de que había llegado un efectivo policial herido, y en muy mal estado. Cuando nos atiende, nos piden la denuncia de RT para poder atenderlo. Sí o sí yo tenía que tener en mis manos la denuncia de RT para poder atenderlo. Cosa que... No la tenías. No la tenía, obviamente, porque fue una emergencia. Claro. Y... entre que me tomaba los datos y me reclamaba la denuncia de RT, mi marido se les termina durmiendo, cosa que no tenía que suceder. Una vez que se les duermen, empezaron a llamarlo, Miguel Ángel, flaco, flaco, Miguel Ángel, y nunca reaccionó. Y ahí lo trasladan directamente a las corridas, porque te digo, fue una desesperación que le agarró el médico, a las corridas, a terapia intensiva. Ya ahí no hubo denuncia de RT, nada, directamente lo trasladan. Derecho a terapia intensiva. En terapia intensiva se me solicita que yo gestione yo una ambulancia. Me preguntaban si yo pagaba SAME, CEPEN, algo de eso, porque necesitaba yo... O sea, me dice el médico, necesito que me consigas una ambulancia cuando ellos están siendo atendidos por RT. Yo no tenía ni la menor idea a qué ambulancia llamar, no sabía nada. Ellos me decían que no sabían con qué servicio de ambulancias trabaja Asociar, que es la RT que tiene la policía. Y entre llamar a un lado, a otro, para poder
localizar, tener esa información, bueno, terminan llamando ellos y nos avisan que era Umi la que estaba a cargo de la parte policial que trabaja con asociar. Bien, a todo esto, tu marido en terapia intensiva. En terapia intensiva. ¿Y esperaba una ambulancia para ser trasladado a otro lugar? Pero a tomografía esto, computada. Esto recién empieza. Mirá lo que pasa ahora. Infovideo San Luis. Información en movimiento. En movimiento.